agarre su dinero, váyate. Ya. Sea feliz. Yo aquí yo. Sí, como nosotros, mi amor. Lo que más deseo. Parejita, que se ven ustedes. Sí, Carmelo, gracias. Gracias por apoyarlo. Yo lo necesito de ese dinero. Yo lo que necesito es que trabaje conmigo. Ahora, dale, ahora. A ver si me va a contestar. Yo lo que yo quiero es, Juan, que se retire de nuestra vida y que nos deje ser felices, Juan. Yo ya es nuestra vida porque estamos para ellos, juntos, los dos, Juan. Reme, puchica. No, déjelo, Juan, que sean felices. Bájese. Está bonita la parejita. Baje con el pito, haga su vida. Yo no quiero verlo. Que no se meta en vida de ellos, Juan, que Juan, vuelva a separar. ¿Qué es lo que prefería, pues, Juan? ¿O qué es lo que quieres, Juan? Es que Mariela, ¿y quién va a trabajar conmigo ya, pues? Déjelo que trabaje. Ah. Déjelo, Juan, pensado antes. Mira, gracias, mentor. Un abrazo, felicidades. Que aparte, no, vamos déjelo, a trabajar. ¿Qué le pasa, Juan? No, Juan, quiero. Juan, ¿y qué quiere en realidad? La amistad de él, o solo porque anda trabajando. Yo veo porque anda trabajando conmigo y nosotros vamos y callamos bien. Allá le sacudimos el petate y nosotros somos felices. Nunca he hecho eso yo. Juan. Ya no te va a funcionar, Juan, migraña, ya no te va a funcionar. Deja, Juan, mira, qué bonita. Ya no te va a funcionar, fíjate. Dale, Juan. Déjame ya, hombre, déjalo, Juan. Miren, yo le puedo decir la verdad, y la verdad es que Juan, yo con Juan hemos tenido una amistad tan original, él me ha apoyado. Usted me ha apoyado en mis peores momentos, yo lo he apoyado a usted en sus peores momentos, y la verdad yo lo entiendo, Juan. Yo lo entiendo, pero ahora usted no me está apoyando, así es de que mejor agarre ese dinero y váyase, y no quiero verlo cerca de mí metiéndome en cizaña, mal migrañoso. Sí, sí, mi amor. Felicidades. René. Déjenlo. Gracias, Carmelo. Está bien, porque yo felicidades, ¿verdad? Para los dos. Sí. Vamos gracias, a trabajar. Carmelo. Gracias, Menchito. Menchito, gracias. Tome su pisto, mira, Juan. Vamos a platicar. Vamos a trabajar. Esto me llega. Eso me llega, mi muchacho. Vamos. Ya vio que ya la dejó ahí, Eva. No voy a trabajar ni en ningún lado con usted ya, Juan. Solo el endulzón. De hoy, Juan, de esta amistad que hemos tenido, Juan, hoy es la despedida de todo lo que hemos hecho juntos, de todito el tiempo que pasamos en la vil calle sin ni un cinco, pero éramos felices porque la amistad que teníamos nos mantuvo unidos siempre, Juan. Pero hoy usted me está dando la espalda y yo no quiero verlo cerca ya de mí, Juan. Yo no le estoy dando la espalda, solo que quiero que trabajemos. Y trabajemos y mucho en la andada, empleo, la andada, eso pues. Sí, Juan, pero yo allí está por lo que yo tanto he andado fregando, he andado en la andada. Allí está su perdición. Y siempre me he sentido vacío por no tenerla a ella, pero ahora que la tengo, Juan, yo no tengo nada más que andar haciendo ya. No tengo nada más que andar haciendo ya en cosas. No. Vamos a trabajar. Yo sé que juntos, yo sé que usted y yo hemos andado un momento que hemos andado pateando la puerta de la cárcel, Juan. Yo sé que hemos andado rayando, mire, a Panteo. Pero mire, Juan, yo le quiero decir una cosa. ¿Qué? ¿Vamos a ir a trabajar? Con usted he pasado momentos tan originales que nunca se me van a olvidar, pero hasta aquí ya. Hasta aquí tocó todo ya. Déjeme rehacer mi vida, agarre ese dinero y... Es que yo no necesito de este pisto. Tengo vea que qué ir hace. A sacar otro pisto. Estos son sus ahorros, ve. Pero yo se los doy porque yo no necesito de eso para ser feliz. Yo me di cuenta que para ser feliz no se necesita el dinero. Yo lo tengo muy claro, pero nosotros ya dónde quedó eso, pues. Puchica, andar fregando, desapartar pareja y hacer leña a aquellos que nos quedan felices y todo eso. Pero tenía que tirar maicillo y eso es malo, eso es malísimo. Es malo, Juan, y me alegro que usted lo entienda, pero es malo andar tirando maicillo y que llegue la puñada de mujeres. Pero cuando llega una, y esa que llega, llega con buenos propósitos, entonces
hay que ver por otro rumbo. Y así es de que hasta aquí. Y si se va a ir, Juan, esta es la despedida. Chica, hasta aquí, Juan, hasta aquí ya todo lo que el daño que hicimos juntos, lo bien que hicimos juntos, hasta aquí, Juan. La verdad, yo pues agarre ese dinero, váyase, yo le deseo lo mejor y espero y quisiera, deseara que usted me deseara lo mismo a mí, ahora que yo estoy con la persona que amo. Deseara que mira, usted... Mira, yo soy mal, güey. Soy aguacatero, soy callejero. Pero mi corazón aguanta una gran amistad. Y pues yo sé que ya no vamos a trabajar juntos, ya no nos vamos a volver a involucrar en cosas malas, pero yo no quisiera perder su amistad. Eso... es la mayor alegría que me puede dar a mí, Juan. Y siempre vamos a ser amigos. Y para que pero vea. Pero ¿sabe qué? Los lacras hasta aquí terminaron. Y hoy vamos a ser buenos amigos, de respeto, donde sea. Pero aunque sea que nos quede algo, un saludo, algo bueno. Que lo veamos ahí, Juan. Claro, sí. Siempre que lo veamos, pues vamos a llevarlo bien. ¿Siempre los vamos a saludar? Siempre, Juan. Pero yo sé que estos son sus ahorros. Sí, y voy a agarrar un par de tablas porque en verdad las necesito. Pero usted va a ser feliz con la vieja y lo necesita. No le diga así. A su esposo, mujer, que va a ser. Pero yo sé que usted va a necesitar el pisto para quedar feliz también. Gracias, Juan. Como le digo, el dinero no lo es todo en la vida, Juan. Y el dinero yo sé que no es todo. Es la felicidad de las personas, pero se requiere como un medio para uno aliviar ciertas necesidades. Así es de que hasta aquí, Juan, y pues le deseo lo mejor. Como buenos amigos que somos, Juan, que le vaya bien. Y una última cosa, Juan. Siempre cheradas aquí y donde sea. A donde sea. Adiós, mi muchacho. Sea feliz con René, María. No le vaya a bajar la vida, René. ¿Cómo va a creer? Se la ve conmigo. No, ¿cómo va a creer? No me dice. Este es mi muchacho. Ya Juan ya se vio con René, pues, hicieron amistades, pases, bien bonitos se vio, dijo, porque tristes los dos. Y a mí me dio tristeza donde se conciliaron de hacer amigos, y que no quería Juan al principio, pero hoy sí, dijo, son amigos. Juan se despidió, dijo, con qué dolor, dijo. Pero bien, está bien, dijo, porque eso quería yo, dijo. Y Darwin, mira que viene por ahí, dijo. A ver, dijo, que trae por allí, dijo. Pero vamos a ver entre pocos momentos. Vamos a ver qué. No le puedo esconder por ahí para ver qué. Qué mierda, dijo.
Tata Queen. Sí, la fuera que hoy en este día me siento el hombre más feliz, vengo dispuesto. Así se le nota, se le nota. Mira, no sé qué pasará hoy, pero igual yo, pues. ¿Sabe, Rey? ¿Quiere que le dé la buena noticia hoy? ¡Ay, noticia! Ah, esta dele, noticia fresca. Buena mañana y me siento viera feliz. ¿Qué le brillan los ojitos? ¿No? Permíteme, si me permitiera que le diga. Dígame. A ver. ¿Ha comprado zapatos? Ah, no, viera, vengo dispuesto. Dispuesto, dispuesto. A decirle a ella. Ah, es con alguien. A ella. Ya me está llegando el 20. A ella, fiera que yo. No, tengo una idea ahí, pero no se entiende la toma. Desembuche, desembuche. Es solo una. Va, no, baby, ya. Va, ya, ya, para que... todas las dudas ya. Ya. Mira, sí. Rene. Vengo a pedirle matrimonio, Noemí. No, Agri. En serio. Se va a casar. Felicidades. Se va a casar. Agri, lo felicito. Felicito, Agri, lo felicito. Y la verdad, pues, espero que ella acepte, pues. Espero que ella acepte, porque usted viene decidido. Viene decidido. Entonces, Agri. Pero siempre. Sí, la verdad. Oye, Carmelo, ¿qué te pasó a vos? Que la perdiste. Es lo último. Ojalá que lo acepte. ¿Qué no te dijiste? Ojalá que lo acepte. Iba a dejarte quedarte solo, Carmelo. Lo que espero es eso. Está bueno. Lo que espero es eso. Que ella también tenga lo mismo. Se va acercando la hora que nos vamos a mirar por aquí. Ya habían quedado pícaros. Sí, la verdad. Qué sí. Sorpresa más bonita la que les sí, trae Darwin. No. Pero no hay mayor sorpresa, mi amor, para mí. Pero bueno, René. Hayamos vuelto a realizar nuestra vida. Gracias, Darwin, gracias. Gracias, Darwin. ¿Y sabes qué? Sí. Me siento tan contento, Darwin. Y le deseo lo mejor a usted. Con yo lo felicito, René, porque volvió con con la mujer que yo tanto sí, amo. La verdad, sí, Darwin. Y mire, estuve a punto de perderla. Todo por ser tan egoísta y dejarme llevar por las habladas de la gente. Así que usted póngase las pilas con la Noemí, porque la verdad, pues los dos se quieren demasiado. Y René, mire. Y quiere que le diga nadie, algo, nadie quiere que interponga. Quiere que le diga algo, ahorita. Desde ya, están invitados. Gracias, David. Gracias, Puchica. Una noticia tan sin falta, Darwin. Sin falta, vamos. Ahí vamos a estar nosotros en la primera. A la una. Sin falta, Darwin. Ahí vamos a estar. Sí, la verdad, sí. Solo esperen que yo le mande la tarjetilla ahí y. Ah, ahora vamos a planear cómo va a ser. No sabes la alegría que me, no sabes la alegría que me da. Ojalá primero Dios que ella, o sea, que ella le acepte. Y yo sé, yo estoy seguro que sí. La verdad sí, yo me siento seguro. Porque la verdad que lo fuera a buscar allá abajo fue un gran acto de amor que hizo para usted. Yo me quedé sorprendido, la verdad. Y hoy estaba pie vino desde allá. Por el amor, así pues mire, la verdad, yo, pues, la verdad yo es que... Carmen, ¿de dónde salió? Lo voy a saludar. Lo voy a saludar. Sí, lo voy a saludar. Nosotros nos vamos, Darwin. Va, ¡suerte! Pues, ahí vamos, entonces. Bueno. Buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo estaba, pues, Carlos? Buenos días. Buenos días.
pues. No, pe, yo quería decirle algo, darle una buena noticia. ¿Cómo? ¿De qué? No sé, pero, no sé. Ey, no se vaya, pues. Quería darle una buena noticia, pe. Dámelo. Ey, no, pe. ¡Carmelo! ¡Chica! ¡Ey, Carmelo, venga, pues, hablemos un ratito!